Consideramos que los partidos políticos hasta el día de hoy no han establecido una ruta clara, bien definida sobre los procesos de rendición de cuentas. Existen muy pocos temas que presenten una situación tan paradójica como es el de la rendición de cuentas. Resulta sorprendente la manera como en muy pocos años este concepto ha adquirido carta de naturalización en el discurso político y en la agenda nacional, y al mismo tiempo existe una gran confusión sobre su significado y sus alcances efectivos. No hacemos conjeturas, pero sí afirmamos que hasta el día de hoy todo indica que desconocen la profundidad de la ausencia de rendición de cuentas en México, y que esa ignorancia o ese desconocimiento requiere ser deliberado públicamente. Tal parece que la mecánica de la construcción y de la reforma institucional ha estado lejos de responder a una planeación de largo alcance capaz justamente de integrar como eje medular la rendición de cuentas. Hasta hace algunos años, el problema era la carencia de instrumentos legales y administrativos suficientes para hacer de la rendición de cuentas una característica del servicio público. Actualmente, el asunto a resolver es la necesidad de un sistema integral. Todos los autores reconocemos que informar por sí mismo no es suficiente para alcanzar lo que todos implícitamente e intuitivamente asumimos que es la rendición de cuentas. Porque la rendición de cuentas implica considerar la posibilidad de que los entes públicos estén sujetos al escrutinio controlado de la sociedad y además respondan cabalmente por sus actos. En la siguiente etapa será necesario identificar las restricciones estructurales existentes, poco factibles de modificar en el corto plazo, que determinan los incentivos y la manera de operar de quienes elaboran y ejecutan las políticas públicas. Es muy importante que nuestros partidos políticos que están en competencia por la representación pública del país no solamente se comprometan superficialmente con el tema, sino que lo conozcan a fondo, lo reconozcan a fondo y ojalá colectivamente, no como argumento de campaña de uno o de otro, sino del régimen de partidos en México, lo reconozcan como uno de los puntos fundamentales de la agenda democrática de nuestro país, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido. Confiamos en que hacia el mes de marzo podamos tener una reunión convocada junto con el Instituto Federal Electoral, que recientemente se sumó también a los trabajos de la Red por la Rendición de Cuentas, con el ánimo de comenzar a deliberar abiertamente las reflexiones de los grupos de trabajo y de poner a disposición de los partidos políticos estas primeras reflexiones. Vamos despacio porque queremos llegar lejos. Y porque la política de rendición de cuentas, esta red está comprometida, no está relacionada con los tiempos electorales, sino con los tiempos democráticos del país. Y esos son de largo plazo.